nada más. No, mi hermano, esa es la situación. Esto se llama mientras las pilas mueren. Cuando dice que todo tipo de sistema amplificador necesita permiso de la municipalidad de San José. Entonces eso es lo que necesitamos hablar con ustedes. Si nos lo ganan un momento, por favor. ¿Dónde se saca el permiso? Sí, paremos. ¿Qué parte? Paremos un cierto de hablar. Vamos a parar un toque. ¿Está parado el toque? Bueno, se acabó el chiracharrón, se acabó. Más que todo para lo que son los parlantes, los sistemas amplificadores. Pero son de nosotros, ¿verdad? No son alquilados ni nada. No, yo no estoy diciendo que sea alquilado. ¿El permiso de quién o de dónde? De la municipalidad. La municipalidad tiene un departamento de ambiente y el departamento de ambiente les va a dar a ustedes directrices para que no sucedan cosas como estas, ¿verdad? La obstrucción a libre tránsito peatonal, a vehículos de emergencia. También les va a indicar a qué decibeles pueden tocar porque es una zona urbana y van a venir y hacerles las medidas correspondientes. Yo no estoy en contra para nada del arte y a mí me encanta el rock también, pero si ustedes van a tocar música necesitan, ¿verdad?, llevar una serie de requerimientos. Lo curioso del caso es que tenemos 8 meses de estar haciendo eso y han pasado cualquier cantidad de inspectores, igual lo está enfrente de nosotros y nunca nos han dicho nada. ¿Sabe por qué nunca han dicho nada? Porque hasta ahora llamaron. Nosotros no venimos aquí por casualidad. Nosotros no estamos por casualidad acá. ¿Me entendés? A nosotros nos llamaron, la central nos indicó y venimos a eso. Lo que cabe aquí es que si ustedes no tienen permiso, más que todo, o sea, es más, ustedes pueden estar aquí con un bajo, obviamente, que no sea eléctrico, con una guitarra que no sea eléctrica y con su batería, que ahí no hay ninguna interferencia, ¿verdad? Por la cuestión de los decibeles. Y por los amplificadores. ¿Quién dice cuántos decibeles? Nosotros no lo teníamos entendido así. Ahí más o menos se lo retoco, porque yo no pertenezco a ese departamento. En zonas que no son urbanas puede llegar hasta 80 decibeles, y en zonas que son domésticas, ¿verdad?, llega a 60, creo. ¿Puedes saber quién fue el que llamó? No, eso no, loco, ¿no? No, yo tenía un bar en Barba y yo, claro, me llamaban y me avisaban y yo sabía quién era. Excelente, igual. Si no igual usted, si pone una denuncia, puede preguntar si a la municipalidad, no sé quién lo hizo. Si no me dicen quién es el quejoso, usted me causa indefensión, no me puedo. Ah, no, no, para nada. Igual estoy actuando de oficio. Sí. No sí, hay indefensión de nada. Yo puedo llegar igual, aunque no hubiera denuncia, de preguntarte si tenés los permisos pertinentes, dado que estás en un bulevar municipal y puedo actuar de oficio también. Yo sí no tenía entendido que había una restricción con la parte de la amplificación. O sea, yo entendía que había habido un fallo en que se permitía la expresión y todo el asunto. Y están ahí los más con penachos, dándole con el amplificador. Hay un señor que toca guitarra excelente ahí, hay otros que tocan marimba, hay unos que tocan tarros. Digo, pero esos de los penachos que llegan ahí a hacer que tocan y no tocan nada, lo que están sonando es con un amplificador. Torres ahí, nadie dice nada. No sé si tengan permiso, eso desconozco, ¿me entendés? Eso desconozco. Pero, es más, si ustedes en este momento agarran ahí su espacio y no me ponen ninguno de esos instrumentos, ¿verdad? Lo pueden hacer. Lo único es que me tienen que desconectar cada una de las plantas y de los amplificadores moduladores. ¿Está bien? A lo que les dé la voz y a lo que dé el instrumento. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias, María. ¿Alguno de ustedes que me pueda prestar ahí una cédula de identidad para indicarlo aquí en la central, por favor? A mí también me gusta el rock, así que yo no vengo porque me caen mal. Tranquilo, 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 tranquilo. Entendemos perfectamente. 1085, Papa Mike. La cosa es que alguien se quejó de la amplificación del ruido. Papá Mike, se notifica de forma verbal al señor Gustavo Guzmán Fallas. Se les dan las directrices de que tiene que dirigirse al Departamento de Ambiente para leer los permisos pertinentes en lo que son moduladores, amplificadores, etcétera. Todo lo que tenga que, todo lo que aumente los decibeles, ¿verdad? El señor es Gustavo Guzmán Fallas. Gustavo Guzmán Fallas con cédula. 1-8-3-5. Tener ese tipo de amplificadores y de ahí en adelante, si ellos lo hicieran sin micrófonos y demás, pueden hacerlo por la libre por el fallo que hubo en la sala constitucional. Mi amigo, que Dios me los bendiga. Igualmente. El Sarpe.
no me lo sé bien. De lo que yo supe, sí, sí traje tarjetas, ma, aquí están. Ma, yo todavía me queda, queda buena. No hay calcas. No hay, ya lo conté. Sorry. Gracias, pa, está buenísimo. Ma, lo que yo supe fue que el año antepasado o más atrás hubo un fallo de la sala, sí, constitucional, en el que decía que había libertad de espectáculos públicos en todo lo que era la vía, ¿verdad? La vía pública, sí. No tenía ningún conocimiento de que había una restricción, de que no se permitía cierto número de decibeles ni amplificación. Eso es nuevo para nosotros. Nosotros de nuevo tenemos desde noviembre estarle dando aquí con amplificación y con tarros y con toda la cosa. De hecho, lo que más suena, que es la batería, es lo que no está amplificado. La amplificación es sencillamente para nivelar el volumen de la voz y de la guitarra a lo que suena la batería. Entonces, pues de ahí es raro. Sin embargo, cuando alguien se queja, es obvio que... ¿Tenía un tema de reglamento específicamente que habría que ver si la MUNI tiene un reglamento? Eso es lo que yo desconozco. Yo pensé que habían dado libre, ¿verdad?, permiso del asunto. Exacto. De hecho, que hay muchos policías que vienen y se tiran el chivo igual y hasta bulto, sí. Exacto, hasta nos pidan tarjetas y no sé, uno me pidió ahí para tocar una fiesta de cumpleaños y todo. Entonces, desconozco realmente cuál es el reglamento y será cuestión de averiguarlo. Sí, sí, de fijo vamos a ir a la instancia que dijo el hombre, no recuerdo cuál era, pero vamos a averiguar dónde es el asunto y cuáles son los permisos que hay que tocar. Si necesita firmas aquí, levanta miles. Aquí, oye, aquí apoyamos la cultura y el rock, bueno, clásico. Muchas gracias. Y la buena música, buenos intérpretes. Gracias, gracias. Al 1000%. ¿Quién sabe qué polo no le llegó? Verdad, no lo dudo. Sí, claro que sí puede, por supuesto. ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? Es que no entendí, estamos disfrutando del super rock. Esta gente yo los admiro porque traen unas interpretaciones buenísimas del rock, de la de veras. La gente disfruta montones, o sea, les saca uno toda la juventud. ¿Qué opina de que no permitan el uso de espacios? No entendí cuál fue. Yo me acerqué a ver cuál es el problema que dice la policía. ¿Que alguien se quejó? Bueno, si uno se quejó, aquí vemos un montón que estamos disfrutando. Entonces, no entendí. ¿Le parece arbitraria la decisión? Me faltan datos para opinar, pero sí arbitrario porque es como que se quedó uno a medio masticar. ¿Cómo está la cultura?